pasando bien. ¿Podemos subir? ¿Pasar a ver? No, Gunter, te puedes caer.
Una pregunta. ¿Sí, señor? ¿Esta casa cuándo se cayó ahí? ¿Qué tiempo tiene? Ya tiene ya. Pues no sé decirle cuánto tiempo, pero ya lleva años ya tirada. ¿Sí? O sea que ese mismo derrumbe que hubo allá ha sucedido acá antes. Sí, eso. Porque sí. Aquí se ve que se hundió la casa, ¿no? Se deslizó hacia el río. Eso sí. Se hundió. ¿Usted es de aquí de Parral? Sí, de aquí soy. Ah, ok. Sí. ¿Qué edad tiene? Tengo 20 años. 20 años. ¿Y usted vio cuando se cayó esa casa ahí? Sí, fue poco a poco. Pues, fue rápido. Ya. Fue rápido el... Sí, de repente se fue. Sí, de repente se fue. Y más allá hay un barranco. No, es solamente lo que se hundió nada más la casa. O sea, se hundió nada más. Sí, nada más se hundió. ¿Y no pasaba antes un río por acá? No, no, no. O sea, solo se van asentando las casas, ¿no? Sí, se van asentando las casas. ¿Usted por qué piensa que sea? Pues eso sí no sé decirle. Bueno, por el motivo es por la lluvia, yo creo. Tanto está lloviendo, pues va acumulando el agua. Y se va absorbiendo y donde va... ¿Llueve mucho acá? Llueve mucho. Okay. Sí, la verdad sí llueve bastante acá. Mire pues. Sí. ¿Cómo se llama? Rafael. Rafael. ¿Rafael? Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto, Rafael, bueno, y gracias por esta entrevista. Bueno, gracias. Ándele. Bueno.